aquí estoy. No sé muy bien qué hago aquí, pero... Allá vamos. Isabel, hija, tienes que ir, prométemelo. Buscaba recepcionista, pero como no había nadie, no he podido evitar subir hasta aquí. Lo siento, ¿eh? Tranquila, no pasa nada. Últimamente vienen muchos forasteros a Llerena y todos acaban aquí, impresionados por la belleza de la casa. Sí, es muy bonita esta hospedería. No conocía Llerena, pero por lo que he visto merece la pena visitarla. ¿Piensa alojarse aquí? No. Bueno, estaría mal. Me encantaría, pero no. Yo solo he venido a pasar el día. Bueno, en realidad venía a preguntar por una persona. Bueno, si me dice su nombre, tal vez la conozca. No creo que pueda, pero su nombre es Manuel. Manuel Espósito. ¿Y ustedes? Isabel. Isabel Granado. ¿Y bien? ¿Conoces o no al hombre que busco? No, no le conozco. Pero, ¿por qué di por hecho que no iba a conocerle? Ah, pues porque ese hombre murió hace muchos años. ¿Y usted aquí? Sí, pero dejé el pueblo hace tiempo. Yo también estoy de visita. Hace mucho tiempo, a principios de siglo, mi abuela visitó esta casa. Era amiga de la familia Zambrano, de los antiguos propietarios de la casa. Aquí conoció a un chico y durante una semana tuvieron una historia de amor. No me extraña. Este lugar tiene mucho encanto. Sí. Mi madre ha fallecido hace unos días, pero antes de morir me contó esta historia y me pidió que visitara este lugar. Ya, supongo que como última voluntad, ¿no? Sí, y también para saber qué fue de Manuel, que así se llamaba el chico del que se enamoró mi abuela. Ay, no sé por qué te estoy contando todo esto, la verdad. Tal vez porque te escucho. Tal vez porque hasta ahora no has sentido la necesidad de contar esta historia, aunque sea un extraño. Bueno, tampoco he tenido con quién compartirla.
Chávez. Las mujeres de mi familia no hemos tenido mucha suerte con el amor. El amor. Qué complicado eso del amor, ¿no? Y como no tenía nada que perder, me dije, bueno, ¿por qué no ir al lugar donde mi abuela conoce a Manuel? Que como le confesó a mi madre, fue el gran amor de su vida. En algún lugar del tiempo, yo te encontraré. Tuyo siempre, Manuel. Pues sí, pienso que no has perdido nada con haber venido a este sitio. Es más, creo que has ganado algo. ¿Ah, sí? Sí. ¿El qué? Pues, por ejemplo, haberte dejado seducir por esta ciudad. Su historia, su magia, su encanto. Y bueno, quién sabe, ¿no? Sí, claro. Y conocer el amor de mi vida. Espera un momento. ¿Me dejas verlo? Sí. Ahora vuelvo. Oye, ¿no te habré asustado con lo del amor? No, no, no. Es que estoy seguro de que he visto un libro igual que este en otro sitio. Será un momento. Perdón, ¿puedo ayudarla en algo? Ah, sí. Me gustaría pasar aquí el fin de semana. Por cierto, ¿conoce a alguien aquí en Llerena que me pueda hablar de Manuel Espósito? ¿Manuel Espósito? Me suena ese nombre, pero no sé de qué. ¿Le suena? Él vivió aquí más o menos a principios del siglo XX. ¿Sabe si tiene familia aquí todavía? Bueno, hay algunos Espósitos en el pueblo. Pero no sé si tienen relación con el hombre que usted busca. ¿Ha visto que tenemos una exposición de Llerena un siglo en fotos? Quizás ahí pueda encontrar algo. Ah, vale, gracias, ¿eh? Estoy esperando a un conocido. Si pregunta por mí, dígale que estoy viendo las fotos, por favor. ¿1911? Perdona, me han dicho que preguntabas por Manuel Espósito. ¿Eres tú? ¿Manuel Espósito es usted? No, yo soy Miguel. Ese era Manuel, mi abuelo. Todo el mundo dice que soy idéntico a él. Venía a traer algunas cosas de mi abuelo para la exposición y el recepcionista me había dicho que preguntabas por mi familia. Sí. ¿Ya me dirás? ¿Puedo verlo? Sí. ¿Te ayudo? Yo también traigo algo para la exposición. Vale.